estamos hoy inaugurando la exposición del Parque Explora. Esto es una clara muestra de la apuesta que le está haciendo la administración municipal a la educación para nuestro municipio. La exposición hace parte de todo un proyecto que se llama Antioquia la más educada en ciencias, que implica formación de maestros, que implica dinamización de espacios informales para la apropiación del conocimiento científico, que implica muchos estímulos para que los niños se acerquen de maneras distintas, digamos, al conocimiento. Agradecer muy especialmente a la Gobernación de Antioquia, al Parque Explora, por traer esta exposición. Me ha parecido muy bueno, hemos compartido mucho de nuestro cuerpo y de todo, y gracias por darnos este regalo tan grande. La educación tiene que ser el motor, o debe de ser el motor de transformación de nuestro municipio, y estas apuestas son un claro ejemplo de ello. Entonces estamos muy contentos de que eso sea así. He aprendido a conocerme más por dentro y he aprendido a disfrutar lo que es el Parque Explora, porque los niños de aquí de San Carlos no tenemos el privilegio de los que tienen los de Medellín. Es una estrategia más para lograr que más niños y niñas tengan acceso a este tipo de experiencias. Lo que más me gustó fue ver las etapas del embarazo. La invitación muy especial para que toda nuestra comunidad venga, participe de esta hermosa exposición. La exposición va a estar en el municipio de San Carlos hasta el 6 de marzo, pero esperamos que en ese tiempo no solamente los habitantes de San Carlos, sino de los municipios cercanos aprovechen, se acerquen, disfruten, interactúen con los mediadores que están presentes. Vengan y conozcan el cuerpo humano.